muy buenas a todos. ¿Cómo se encuentran? Espera que esta vaina está como muy alta. Déjenme mirar que todo esté good, esté correcto. Bueno, parece que sí está bien todo. Parece que sí. Voy a confirmar que sí sea así. Deme un momento. A ver si sí. A ver si sí. Bueno, parece que sí está bien todo. Parece que sí. Bueno, por lo que veo sí se escucha todo, así que esta vaina está funcionando a la perfección. Bueno, pues un saludito grandísimo, grandísimo a todos los que estén aquí. Y pues, como es mes de octubre, aquí en Back to Play, pues vamos a jugar algunos jueguitos. Y en mi caso, pues voy a jugar el Resident Evil Revelations, a ver qué tanto terror nos trae este jueguito. Entonces, pues yo creo que vamos a hacerle. Este jueguito tengo entendido que se sitúa antes de Resident Evil 5, pero no sé si también antes de Resident Evil 4. Creo que es entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5, porque se supone que Chris Redfield se pierde en algo, en un barco, y lo que vienen a hacer aquí es a rescatarlo. Y pues obviamente la que lo va a ir a rescatar es esta, la famosísima Jill Valentine. Déjenme a ver si sí se está escuchando bien. Y ya con mucho gusto. Sí, parece que sí me estoy escuchando yo mismo. A ver, sí, todo está bien. Bueno, pues listo. Tenemos más o menos una horita para jugar. Y lo voy a jugar además con control. Vamos a ver cómo nos va con control. Espero se escuche muy bien, queridos amigos. Y vamos a hacerle. Este jueguito hace rato le tenía ganitas. Había alcanzado creo que una vez a jugar un pedazo y no sé, lo desinstalé o lo... no sé. Ah, sí, miren, incluso tenía una campaña ya hecha, pero pues obviamente la idea es como iniciarla de nuevo, ¿no? Juega el modo historia. A ver, opciones. Me da opciones de borrar la partida que ya tenía. Ajustes de juego. Mirar láser, tutorial, subtítulos, mapa, visualización, sonido, idioma, envío automático de datos, predeterminado. A ver, es que si le doy campaña me va a mandar a darle a continuar, cargar, nueva partida. Entonces le damos en nueva. Sí. Nueva partida, fácil, normal o infierno. No, pues hagámosle normal a ver cómo nos va. Es que estaba indeciso entre si este juego o otro más tipo indie, pero dije no, pues hagámosle algo de terrorcito, que es como la idea. Traigamos algo de terror al stream y decidimos este, ¿no? Las 6 y 8 en el mar Mediterráneo. A ver quiénes está ahí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahí está nuestra Jill Valentine. A mí no sé, pero esta pinta de Jim casi nunca me gustó. Siempre me gustó más pues la del Resident Evil 3. La que lleva en el Resident Evil 3. Que me parece mucho mejor. No sé si alguno ya ha jugado Resident Evil Revelations, pero pues bueno, yo no lo he jugado, pues como vieron tenía una campaña de medio lo inicial que alcancé a jugar. Y no sé, el Queen Zenobia es el barco. Esta cosa tiene suerte de seguir ahí. Voy a subirle un poquito el juego. Lo que pasa es que a veces se escucha duro, pero las voces de los personajes se escucha como más bajita. A ver si nos genera miedo o no, o ya perdimos el stream de octubre. Que esa es la idea de acompañar este mes de octubre con un buen stream de terror. Este juego es más o menos del 2012-2013, o sea, 4 años después de que salió el Resident Evil 5, así que tiene unos grafiquitos respetables todavía. Hace 94 minutos que Chris y Jessica desaparecieron del radar. Ven, están buscando a Chris. Aquí mismo, en este barco. Básicamente Chris está en ese barco, pero ese barco se supone que está varado. Bueno, busquemos a Don Chris. Oiga, pero yo recuerdo que este juego tocaba primero con un tutorial, ¿no? Había un tutorial. Había un tutorial que había que resolver para manejar diferentes cosas, pero no sé, creo que puedo volarlo. Bueno, hay que destruir este candadito. Recargamos. Yo soy muy Kuro Klaus, uno de los mejores juegos de 3DS. Ah, sí. Hola Kuro Klaus, un gran saludo. Sí. El Resident Evil Revelations recuerdo que salió para la 3DS también. Lo que no recuerdo es si salió... Esto lleva tiempo abandonado. Si salió, pues, o sea, obviamente la calidad gráfica no era igual, pero sí, creo que fue un buen juego, ¿no? No, originalmente fue de 3DS. Ah, pues, tremendo, porque después, mira, lo portearon para PC y no sé para dónde más. Y, pues, salió muy bien, muy bueno. Está bien porteado, o sea, mira, los gráficos están buenos. Están buenos, o sea que asumo que tú ya lo jugaste, ya lo pasaste y todo, ¿no? O sea, yo es la primera vez que lo estoy jugando. Ya había hecho un poquito de esta parte de la campaña, pero no recordaba mucho, la verdad. ¿Es tu Resident favorito? ¡Wow! Pues para que sea tu favorito es porque sí debe ser muy buena la historia. 20 veces, ¡wow! No, sí son hartas veces. Yo el máximo que me he pasado por ahí varias veces... Uy, allá pasó alguien. Fue el 5, el que jugué como 3 veces, y el 4 lo jugué 2 veces. El 3 me encantó mucho, a pesar de ser ya considerado viejo. Pero ese... Acá, esperen, ¿qué es lo que dice acá? Eso no parece ser solo agua. Eso es como una baba. El Resident 3 a mí me gustó mucho, pero pues ya es un Resident viejo. Obviamente pues la versión actual a algunos les gustó, a otros no tanto, pero bueno. El 4 original muy bueno, y el remake una obra de arte. Sí, el 4 dijeron que lo hicieron muy bien. Yo jugué la demo del 4. La demo... Pues del 4, el del remake. Y la verdad es que la demo del 4 del remake la hicieron muy bien. O sea que asumo que el resto del juego también está excelente. Sí me gustaría jugarlo, pero bueno, todavía está muy reciente de haber salido. ¡Wow! Muy reciente de haber salido, y lo más probable es que no... Todavía no tenga la plata para comprarlo. A ver, ¿por dónde hay que ir? Hay dos caminos. Dos caminos, a ver. No funciona. Es un ascensor. ¿Qué más hay por acá? Nada. Por allá hay algo caminando. Entre las tuberías. Por acá, ¿qué hay? Nada. Y algo sigue caminando. ¿Qué caray? Pero... A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia acá? Sí, yo me lo compré de reserva. Muy bueno el remake del 4. Ok, ¿y el 4 lo jugaste en PC o en consola? O sea, el remake, ¿no? Hablo del remake, del último que salió. ¡Uy! Estas ratas me asustaron. Malditas ratas comiéndose los cables, como raro. Hay cortocircuito. Bueno, no creo que sea algo que tengamos que resolver por el momento. A ver. Aquí hay electricidad. No, pues obvio que hay electricidad. Me acabo de dar cuenta, señora. Ok, por acá. Ah, esto sí por acá. Creo que esto sí funcionaba, ¿no? Ah, no funciona. ¿Qué hay por acá? A ver. Ah, miren, balitas. Si hay algo que me gusta del Resident, por ejemplo de estos Resident, todavía es que tienen todavía esa esencia de que si uno busca bien, encuentra cositas, balitas, granadas, cositas así. Lo tienes en PlayStation 5, el remake del 4. Y el original, ah, también jugaste el original en PlayStation 2. Sí, es que el 4 sí es para qué, pero muy, muy querido ese Resident. Me acuerdo que la historia es muy, muy buena. Bueno, excepto a veces cuando... Parker, échame una mano. Van a meter la mano allá en esa vaina. Problemas. Hola, hola Mauri. Gracias, señora Mauri. A Mauri es uno, bueno, mejor dicho, el máster de BackToPlay. Y es quien me convidó a lo de los streams. Entonces aquí pues estamos precisamente cumpliendo con estos streams de octubre. A ver cuánto podemos jugar de la historia. La idea es, por ejemplo, en mi caso, jugar la mayoría de viernes, en cuanto sea posible, espero que todos. Y pues poder transmitir acá el Resident, que siempre le he tenido muchas ganitas. Y pues hasta el momento vamos bien, vamos bien. Y aparte acá... Kuro Klaus me está haciendo una buena conversación con la historia de los Resident que ha jugado y diciéndome que este es su preferido, por lo que pues ya me genera un poquito de hype. ¿Alguien está mirando a estos dos? ¿Está detrás de esa reja? ¿De ese tubo? ¡Ay! Ahí apareció el pendejo ese. ¡Ay, madre mía! Pero esto no es un zombie, esto es otra cosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, no! Tengo muy sensible el... ¡No! ¡No, no, no! ¡Maldito! Pero me estoy gastando todas las balas. No, miren. ¡Ah! ¡Qué sensibilidad tan pachuca! Porque ahorita si no la... ¡No! ¡Me va a matar! Oiga, sigue vivo este maldito. Oiga, mire, cada vez que se mueve... Ah, ya, por fin se murió. Creo que voy a arreglar la sensibilidad porque... Está bien. Yo solo que soy la sirvienta, dijera excelsa. Y no pinta nada bien. Qué bicho tan horrible. ¿Dónde estás, Chris? A pesar de que aquí Jill no se parece a la Jill del 3. Esta Jill ya nos da una pista de cómo es que ella resulta viéndose como se ve en Resident Evil 5. Que en Resident Evil 5 pues tiene más o menos ese traje, pero aparte es mona. Y tiene la gema esta que la controla aquí en el pecho. Episodio 1, directos al infierno. Ah, creo que ahora sí nos hacen como la introducción de la historia. Ah, sí, ahora sí la introducción de la historia de Resident Evil 3. De Resident Evil Revelations. En este lugar idílico de la costa mediterránea estaba una de las estructuras más grandes del planeta. Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo. Es una ciudad acuática. La ciudad flotante de Terragrigia. Una metrópoli sostenible mantenida por una enorme matriz de energía solar y equipada con las últimas tecnologías ecológicas. Pero bueno, ya está hablando en pasado, o sea que esa vaina ya no existe. Energía solar para abastecer a toda una ciudad. Pero en el año 2004, Veltro, un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad, lanzó un terrible ataque biológico. Además de liberar un virus, liberaron unas criaturas conocidas como armas biorgánicas. Pero más que zombies son bichos. Posiblemente entonces acá no nos vamos a encontrar con zombies sino con bichos. Con armas biológicas, para ser más claros. Ya creadas. Suena como la fórmula perfecta para que los zombies la controlen, sí, como raro. Para hacer frente al ataque. La BSAA, una ONG dedicada a la lucha antiterrorista y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país, acudió para supervisar y ayudar a la FBC. Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes, la base local suprema ordenó... ¡Uy! Destruyeron la ciudad. ...sobre la misma ciudad. El caos y la destrucción que se produjeron fueron conocidos como el pánico de Terragrigia. No, pues entonces la ciudad se destruyó. Después de estos graves sucesos, la FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento del grupo terrorista llamado Veltro. Ahora estamos en el año 2005. Ha pasado un año después de ese evento, ¿no? Empieza a sentirse segura. Pero Ah, pero limitaron el área. La ciudad perdida de Terragrigia sigue siendo inaccesible. Como símbolo callado y poderoso de la amenaza que el bioterrorismo supone para la población del mundo. Ah, vea pues. Sí, ahora sí recuerdo que antes de la esa parte, esa primera como muestra que nos dieron de ellos en el barco, nos cuentan como una introducción de lo que está pasando. Ah, al fin estáis aquí. O'Brien, no se le suele ver en estos fregados. El médico me ha recomendado que haga ejercicio. Supongo que ya sabréis que la FBC ha acordonado toda la zona. Sin embargo, en estas últimas semanas han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos. Yo diría que la FBC no es capaz de tapar algo tan gordo, ¿eh? Pero no sé si espero que no esté muy bajo el volumen. Y es precisamente por eso por lo que he enviado a investigar a la BSAA. Queen, ¿ya os ha hecho llegar el nuevo equipo? Sí. El Genesis o algo así. Uy, qué vaina tan rara. Se llamaba, ¿no? Ni siquiera te has leído el manual, ¿verdad? No, pero lo llevo encima, por si acaso. Espero que sepas leer rápido, porque lo vas a necesitar en esta misión. Sí, sí, ya lo tengo. Creo que nos van a enseñar a usar esas máquinas, ¿no? Utiliza ataques cuerpo a cuerpo con los enemigos que no sé qué. Manual de Génesis versión 1.0.9. Genesis es el apodo de un moderno bioescáner que desarrolla y prueba el Consorcio Farmacéutico Mundial. Emite radiaciones de sincrotrón especiales sobre un objeto para analizarlo. Hace análisis víricos, puede detectar y analizar hasta la más ínfima presencia de virus. También fabrica vacunas. Desde la versión 1.0.4 es posible producir vacunas simples a partir de los datos de análisis víricos. Y dice que también detecta, a partir de radiaciones de sincrotrón, es posible detectar ciertos objetos. Dice que los datos de balas, hierbas, medicinales, etcétera, se registran en la memoria interna para su localización. Y aparte dice que ya ver un objeto detectable cerca, el indicador de la parte inferior izquierda del monitor se iluminará. Pues vamos a ver si podemos manejar el Génesis. El Gene. Venga, necesito bajar allá. Así, así es como se baja. Mira este desastre. Uy, ¿qué son esas vainas? Parece gelatina que uno guarda en el refrigerador. Y como que no se la come. ¿Qué así piel tan pálida? Nunca he visto nada igual. Ah, pero es piel. Ah, bueno, vamos a utilizar el tal Génesis, a ver. ¿Y cómo se hace? Ah, con disparo. Dice lectura completada. O sea que necesitamos más. Todos estos bichos hay que analizarlos. Van 27%. Recibo algo de aquí dentro. Dice que hay un metal encontrado. A ver. Vamos a ver. Ten cuidado. Qué asquerosidad hay. Ya he hecho esto antes. Ah, qué asqueroso. Qué asco. Eso parece un gusano. Y aparte le está metiendo la mano por allá. Quién sabe dónde. ¿Qué tal eso sea el ano? He visto algo. ¿Qué es? Yo creo que más bien he tocado algo. Uy, ¿qué es esa porquería? ¿Pero qué es esto? Siempre que vienen esos frasquitos son virus. Si es una mutación provocada, esto lo probaré. Dámelo, le haré algunas pruebas. Vosotros seguid investigando. Bueno, este cuchito canoso es como el líder de la BSAA en este momento, ¿no? Toca seguir escaneando gelatinas, a ver. Escaneemos esa hasta llegar al 100%. Listo, con esa obtuvimos 8%. ¡Ay, esta hijo de madre! Maldita gelatina. A ver, abra la jeta. Que desde ahí le disparo. A ver, ábrala de nuevo y verá que yo le disparo. Ábrala, ábrala. ¡Ay! ¡No! Se me olvidó la... recargar. Ya, se murió. Se murió la gelatina. Uy, qué bachicharrada. A ver, analicemos esa. ¿Por qué dejaste la FBC para unirte a esto? 18. % A ver, esto. Matitas, como siempre, las maticas clave en los Resident Evil. por acá. ¿Esto qué es? Es como el hijito de las gelatinas. Un hijito. A los cuervos yo siempre les disparo. Y ¡ah! Siempre dejan algo. Bueno, esta vez no lo hice a tiempo. ¡Ay! Ese estalló. Pero si alcancé a hacer el análisis. Ah, sí. Ya. 63%. Listo. Sigámosle. Aquí va. Bueno. Todo va muy bien hasta el momento. ¿Esto qué? Parece que alguien ya ha saltado ese lugar. Ok. No sé dónde encuentro más muestras. No veo más muestras. ¿Qué es esto? Periódico del año pasado. El primer artículo en el que se hablaba de las BOW son armas biológicas, ¿no? Biological. Bueno, las BOW son armas biológicas. Son los bichos que aparecían allá. Vamos a escanear ese. Está un poco lejos, pero va a 71%. Me faltan todavía. Y no encuentro más cadáveres. A ver. ¿Será que me salté alguno? Ah, aquí hay otro. No me había fijado. 13. Es donde habrá otro cuerpo. A ver. ¿Será que acá? ¡Ay, acá hay algo! Esperen, ¿una granada? Oh, qué bien. Controles de arma secundaria. Utiliza el arma con RB. Utiliza el arma mientras apuntas con LT y RB. Cambia de arma con la cruceta. Y solo si llevas al menos dos armas. No sé qué está pasando acá. Esperen un momento. No, creo que todo va good. Todo va bien. Tranquilation. Sigamos. Esto. Solo si llevas al menos dos armas. Ok. O sea, si yo uso la pistola, pero sin... Ah, es que con esto saco ese cuchillito. ¿Y cómo cambio de granada? Ah, entonces ya entendí. Pero ¿cómo activo la granada? No. ¿Cómo activo la granada? O sea, ahí me sale que puedo cambiar de arma, pero no me explica cómo activo, cómo tengo la granada activa. Es lo que no entiendo. A ver, ¿qué hay por acá? Ah, miren, acá hay otro cuerpo. Se los dije. 100%. Y obtuvimos algo, pero no me di cuenta que era. Ah, algo como de curar. Lograr que tu nivel de análisis alcance el 100% te otorgará un objeto de recuperación de salud. Ok, nos dieron una cura. El nivel descenderá si analizas enemigos del mismo tipo. Ya tengo muestras suficientes. Bueno, listo. Ve junto a O'Brien. Señor O'Brien. ¿Dónde está el señor O'Brien? Allá está el señor O'Brien. No he visto cajitas para... Uy, ¿qué pasó? Otro bicho. Otro bicho. Pero yo quiero lanzar la granada. ¿Cómo la lanzo? Se supone que... Se supone... Ya, se murió. Se supone que las granadas yo la tengo ahí activa, pero no sé cómo lanzarla. Por fin es algo de paz y tranquilidad. Días de trabajo completito, ¿eh? Ah, ya sé cómo. Y acabo de gastar una granada. Más pendejo. Bueno, pero acá hay cositas. Ok, entonces ya entendí. Si la lanzo... Aquí hacemos tacos. Aquí hacemos tacos con eso, sí, yo creo. Yo creo que se los comen así en taquitos, se los comen en... ¡Ay, allá hay munición! Buen trabajo. No hay ninguna duda. Los cadáveres muestran signos de infección vírica. ¿Pero cadáveres de qué? O sea, ni siquiera sé si son humanos, ¿qué son? Bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora solo nos queda esperar los resultados de la central. Ajá. Es la línea de emergencia. Sí, soy yo. Ah. Okay. Bueno, por lo menos ya sabemos escanear bichos. Sí, de acuerdo. Ya me encargo yo. Vamos a tener que darnos prisa. O sea que en este juego lo que vamos también a estar teniendo que hacer es escanear los bichos que vamos matando, ¿no? Bien, de acuerdo. Jill, ¿y las granadas? Todavía seguís en el caso. Ah, listo, seguimos en el caso. Hemos perdido contacto con Chris. O sea que esto pasa antes de que ellos lleguen al barco. O sea, de lo que la misión que estamos haciendo inicialmente. No estamos seguros. He enviado sus últimas coordenadas. Chris está perdido en el barco. Y como la Jill es, no sé, se preocupa tanto por sus amigos, especialmente por el papucho del Chris. Pero a juzgar por su posición, deben de estar en un barco. Pues claro, porque está en medio del mar. Para dirigir la operación de búsqueda. Vosotros seréis mis ojos ahí fuera. Claro, como usted es el que le toca enfrentarse contra bichos. Anciano, decrépito. Bueno, es muy curioso lo que ahorita me contaba. Ese güey se parece a Patrick Swayze. Y dice, ¿cuál es, Amaury? No sé quién es. Ayúdame a identificarlo. ¿En dónde aparece? ¿En qué película? Precisión 100%, muerte 0, tiempo de superación 5 minutos. Como que saqué todo en buen puntaje. Miren, SS y S. Vea pues. Recomendamos que guardes con frecuencia. No sabía que uno tenía que estar guardando. A mí se me olvida eso. Guarda automático o datos. Démosle aquí. Dámosle que sobreescribir. Y pues listo. O sea, hay un guardado automático, pero también uno puede guardar. Guardar. Vamos a darle siguiente. Y creo que ahora sí vamos a aparecer en el barco, ¿no? Nos va a llevar a la misión del barco de nuevo, a donde estábamos originalmente. El Queen Zenobia, sí. Ya estamos dentro del barco. Analizando el cuerpo del bicho. Espero que no. Mijita, ¿cómo que no? Yo no he dicho que Chris esté muerto. De acuerdo, entonces vamos a buscarlo ya. Uy, sonó algo. Sonó algo. ¿Qué es? ¿Has oído eso? ¿Ha sido la cerrada? ¡Lo gato! Lo comprobaré. Dice a Mauri que es el de Ghost, la sombra del amor. Recibido. No se parece. Si hay algo de Chris, avisaré por radio. No se parece. Bueno, a ver, primero analicemos cuerpo del bicho. Como nos enseñaron a analizar cuerpos de bichos. Ya que después podemos... ¡Uy! 31%. Se asemeja mucho a los cadáveres de la playa. ¡Ay! Hay algo tirado. Algo dejó aquí. Miren. ¡Uy! El bicho tenía munición de pistola. Pues vea, pues. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo es la cosa? Esto es una cocinita. ¿Qué cositas tiene la cocinita? ¿Esto qué es? El cuerpo. Este sí es el cuerpo de una persona. Vaya forma de morir. No veo bien cómo se murió. Y ese güey se parece al de The Last of Us. ¿Cuál? ¿El compañero de Jill? ¿Este tonto se parece? ¿A cuál de The Last of Us? No sé a cuál se me parecería. ¿Tengo que salir por esta puerta? No. Ah, sí, sí es por esta. Pero no, esperen. Déjeme devolverme. Ah, sí, sí me dejo devolverme. Necesito... mirar. O sea, si desde donde veníamos no puedo pasar. No entiendo, entonces por dónde debo. Porque miren, de aquí veníamos, ¿no? Ah, por eso, pero no hay nada aquí que hacer, ¿no? ¿Esto qué es? Queen Zenobia, así que de ahí viene el nombre. Ahí explican de dónde viene el nombre de esa vaina. Ah, no, pero de acá sí veníamos, pero no creo que haya nada que hacer. Ok, sigamos. Simón, al barbón. Bueno, entonces ahora sí sigamos por acá, pero esperen, déjenme configurar un poquito la precisión, que yo siento que cuando son cuando están los bichos esos ahorita, en la cabeza, tipos de control clásico o shooter, me dice. No, pues shooter, controles de apuntar con arma, predeterminado, invertir, no. Velocidad de fijación. Dice que muy lenta, imagínense. Muy lenta. O sea, si la tengo muy lenta y aún así se mueve súper sensible, no sé. ¿Será que la dejamos en lenta? Controles de cámara, control de nado, vibración. Ay, no sé qué hacer. Si lenta, muy lenta. Pues que la tengo en muy lenta y ahorita se me complicó mucho dispararle a ese bicho. Vamos a dejarla en lenta. Y vamos a darle en ajustes del juego. Se parecía a Bill. Ah, ok, sí, sí, se parecía a Bill. Sí, sí, sí. Ajustes de visualización. Brillo. Voy a subirle un poquito el brillo para que se vean mejor los muertos. Creo que así está mejor. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó? ¿Sí quedó el brillo así? ¿O no quedó? Así, sí, sí quedó. Ajustes de sonido. Quiero que el sonido de los diálogos quede mejor. De las voces quede superior a los efectos. Igual que el de la música, o sea que se escuche mejor las voces de ellos. Y listo. Creo que ahora sí ya. Configuración de video, creo que esa está bien. Sí, creo que todo está super good. Calidad de sombras. No, todo está super. Listo, ya. Hagámosle así, a ver. Hagámosle así, a ver. A ver cómo nos va. Bueno, empecemos aquí. Sí, yo siento que mi control es súper sensible entonces porque la tienen muy lenta y aún así el control me la... Wow, son varios caminos, hay varios caminos para agarrar. Eso es lo bueno de lo chévere de Resident Evil, de que tienes que agarrar diferentes caminos. Ah, pero esto está roto, aquí no puedo... Callejón sin salida, listo. Bueno, esto está roto. Esto nos lleva a un segundo piso, entonces esperemos a ver. Primero quiero ver entonces qué hay acá en este otro piso. Porque quiero explorar primero todo el primer piso. Uy, ¿qué pasó? ¿Hay alguien allá? ¡Es Chris! ¡Chris! Claro, esos musculitos yo los reconozco. ¡Vamos, di algo! Ese es Chris. Claro. Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro. Entonces ahora sí nos toca subir. No con esta cerradura. Necesitamos la llave. Bueno, ¿y la llave dónde está? Pues arriba. Busco una llave. Bueno, listo. ¡Ay, qué bien! Matitas. Me encantan las matitas. A ver. Abramos aquí. Listo, señora. Vamos, vamos. Tú puedes. Algo me dice que por acá me va a salir algo. ¿Un muerto o un vivo? A ver. ¿Aquí qué hay? ¿Por qué me muestran esto? De pronto más tarde creo que voy a poder pasar por ahí. Que es como una puerta bloqueada. Esto es otra puerta. O sea, a ver, acá debería haber un camino y no puedo pasar. Pero me parece como tan... Dice... Ah, otra vez a Mauricio Papucho, ¿quién es? Esto... Ah, no, pues... Es que es muy chistoso acá en Resident Evil que unas cajas te puedan detener, ¿no? O sea, es un poco absurdo, ¿no? O sea, como si no pudieras hacerlas a un lado y listo, ya. Puedes seguir derecho, pero no. Te hacen dar la vuelta por donde te van a agarrar los bichos de la peor forma posible. Uy, siempre en los baños hay bichos. Sí, ya escucho uno. Mírenlo, mírenlo. Ya. Uy, por fin. Es que como que entre más lejos están, como que mi puntería es mejor. Y cuando están más cerca, se me complica mucho más la puntería. Lo bueno de estos bichos es que suenan. O sea, ellos hacen sonidos. Entonces eso ayuda a detectarlos. ¿Se parecen a Slenderman? Sí, sí, se parecen a Slenderman, es verdad. Tienen un parecido a Slenderman. Sin embargo, me gustaría ver zombies. O sea, yo sé que a medida que Resident Evil fue evolucionando, ya no eran zombies, sino por ejemplo en Resident Evil 4 y 5 eran las... Ay, ¿cómo se llaman? ¿Los ganados? ¿Es que le llaman? Que eran esos bichos que le salían a uno como de la cabeza y lo controlaban. Este lugar está destrozado. Ah, vengan, una cosa. Dice que guarda frecuentemente, pero a mí no me sale nada de guardar, por ejemplo. Digamos, si yo le doy acá en opciones, no me sale guardar. O sea que en verdad yo tengo que esperar a que... guarde automáticamente, es la única. Bueno, veamos. Yo sí soy de los que miro todas las rejas porque siempre pueden haber cositas, algún arma, algún regalito. Pero bueno, veo que aquí no, aquí no. Sigamos en la búsqueda de la llave. Ah, miren, este es el camino donde yo venía. Bueno, sigámosle. Aquí hay otra puerta bloqueada. Dice, está cerrada, hay una marca de un ancla. Ok, algo que tenemos que tener en cuenta. Si encontramos alguna cosa que se parezca a un ancla, es para meterla en esa llave y abrir la puerta. En esa puerta y abrir la puerta. Y acá otra puerta bloqueada. O sea, tiene acceso, pero está bloqueada por todas estas cajitas. Sigámosle, sigámosle. A ver, ¿aquí qué es? Otra puerta cerrada, pero al parecer podemos tener acceso a ella después consiguiendo la llave. Yo creo que esa llave, con la llave podemos acceder a Chris a través de esta puerta. Eso les aseguro. Bueno, ¿y aquí qué? ¡Ay, alguien está gritando! ¡Córrale, mija! Alguien está gritando, alguien está gritando. ¡Ay, ese bicho! ¡Oh! La están matando. Esperen. Bueno, como ya la mataron, pues tengo tiempo para coger balitas. Porque pues uno no sabe, ¿no? Oigan, bichitos, mírenme. Se la están tragando. No puede ser. Y acá hay... Bueno, esto es una puerta cerrada. Creo que al parecer voy a ir a donde esos bichos. Ay, sí, 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 sí. Uy. ¿Y no hay modo sigilo acá? Bueno, vamos a dispararle en el puro ano a este. Esperen. Ahí está. Claro que no le gusta, que no se va a enojar de que le disparen en el anus. ¡Muérete! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Venga, muérase! El otro siguió comiendo como si nada. No le importó que el amigo estuviera... Bueno, esperen, lo escaneamos antes de que el otro siga distraído. Listo. Y ahora, de nuevo, a este también vamos a dispararle un poco en sus glúteos. Y ahora sí, venga. Venga, papá. Venga. Ay, no, otra vez la sensibilidad. ¿Por qué camina así? Ole. Bueno, mejor para mí que camine por allá perdido. Le metería cuchillo, pero no le ha agarrado un poco el tiro el cuchillo. ¿Qué está pasando? Le gasté muchas balas. Encontré a una superviviente, pero las Bows las han hecho trizas. ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo. Uy, pues para habérsela tragado, aún así todavía está completita. Lectura completada. Bueno, ahora necesito balas porque solo tengo 8 balas. Me estoy gastando como muchas balas, la verdad. Balitas, eso me sirve. Recarguemos. ¿Esto para qué es? Aquí no hay nada de información. Lo único que nos queda es analizar a esta muchacha. Venga, con este coso uno la puede analizar. No. Venga, a ver quién era. Dice, no lleva ningún tipo de identificación. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice quién? El Génesis. Ah, ok, ahora sí la puedo escanear. Eso sí no entiendo esa muchacha porque estaba como con un traje tan... A ver, el Génesis. Ahora sí, 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 ya. El Génesis, a ver. Objeto, hay algo al lado de ella. Y es... Tarán, tarán, tarán. La llave. Esa es la llave. Para nuestro amigo. Parker, dice... No he averiguado nada sobre la mujer, pero sí he encontrado una llave. No se pierde nada si la probamos. Ok, dice que con esa llave vayamos a la habitación de Chris, pero nos da... Ah, ahora podemos ver los objetos. A ver, entre los objetos tenemos la hierba verde, que podemos llevar máximo 5 al parecer. La munición de pistola, el manual del juego, el manual del Génesis, la llave. Oh, y se puede ver un mapa como en 3D del lugar. Pero no entiendo por qué sale una pistola cerca a la zona del ancla. ¿Qué significa ese? Ay, miren, una caja de armas ahí allá donde está el ancla. Parece que sí. Parece que se le va a salir la pechuga así, yo creo. Es un poco extraño que anden con un traje así. Puertas que no se pueden abrir, las que están en naranja. Puertas que se pueden abrir, las que están en gris. Pero lo de la caja de armas me llama mucho la atención. Entonces sí, voy a ir... Yo creo que voy a ir hacia allá. Sin embargo, me preocupa un poco lo de mis balas. Creo que estoy gastando demasiadas. O sea, por aquí no se puede. O sea, tengo que volverme por el mismo camino que venía. Es muy extraño que me hagan devolverme por ahí. Oh, oh, un bicho. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Mentiras! ¡No! ¡No, maldito bicho! ¡Uy, cómo lo...! ¡No, no, no! ¡Esperen! Le estoy intentando separar. Ah, este bicho me hizo daño. No, por querer ahorrar balas, por acuchillarlo, miren, me volvió una nada. Vamos a escanearlo, que al menos la escaneada sirva para algo. Y nos vamos a curar, porque... Venga, ¿yo no puedo combinar una planta con otra? Ay, no puede ser. No puedo curarme. No me deja curarme. No, tengo que conseguir sí o sí otra planta para fusionarlas, o si no, no me va a dejar. Ay, la embarré, creo que la embarré. Ah, no, pero aquí sí me sale como si yo tuviera una píldora. Pero ¿cómo me la tomo? O sea, ¿cómo me puedo tomar esa píldora? No entiendo, ¿cómo puedo elegirla? ¿Será que es con otro botón? No. Y escucho que hay otro bicho. Escucho que hay otro bicho. Pero no, no sé cómo la elijo. No sé. Pero dice, una planta medicinal básica, reduce la fatiga y cura heridas, pero no la puedo usar. Ahí le estoy dando y no. Pues no sé. Vamos a ver por qué. Me preocupa un poco que estoy con poca vida. ¿Sí pueden ver que la sangre y todo? ¿Dónde está la caja de armas? ¿Acá? Ay, sí. ¿No hay ningún bicho? No. Y que ni se asomen porque estoy... mal. Granada. Tengo una granada. ¿Qué más tengo? A ver. Hay un bicho. Hay un bicho. No. Muérete. Muérete, maldito. Ay, por fin. Este se murió rápido. Vamos a escanearlo, que eso nos da algo de curación. 10. Lectura completa. Sí, nos dieron una... Pero ¿cómo carajos uso esas pastillas? Yo quiero saber cómo las uso. Ahí dice que tengo 2 de 5, pero ¿cómo las uso? O sea, no sé cómo usarlas. ¿Cómo las activo las plantas para comérmelas? ¿Cómo la activo para tragármela? ¿Necesito tragarme eso? ¿Ayuda? A ver, ah, pues acá había un manual del juego, a ver. Manual del juego. ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? Giro rápido. Dispara, recarga con X. Cambia de arma. Cambia de arma secundaria. Ok. Recupera salud. Pulsa Y para utilizar una hierba verde. Ah, solo teniendo Y. Esquivar. Miren, no sabía que esquivar se podía con el momento adecuado, justo antes de que ataque el enemigo. Ah, miren, no sabía lo de esquivar. Ataques cuerpo a cuerpo. Puedes realizar ataques cuerpo a cuerpo cuando está cerca de un enemigo acobardado y cuando aparece en pantalla el icono A. Mantén pulsado A y acumularás potencia para asestar un golpe más fuerte. Ideal para ahorrar munición, miren. Igual que en el 4 y en el 5. Ah, miren esas cosas. Lo de esquivar, curar... y golpear, no lo sabía. Entonces curémonos. Ah, sí, es con Y. Pendejo. Listo. Listo, listo. Oiga, pero ese bicho está dentro de la lavadora. Dentro de la lavadora. Ay, no, qué risa. ¿Y este era el tal lugar de la caja de armas? ¿Esto era? Según el mapa. A ver. A ver, ¿dónde estoy yo? No, yo estoy abajo. ¿Y la tal caja de armas está arriba? Es muy extraño. Ah, no, yo soy la que estoy de azul. Y la caja de armas está dentro, donde la zona donde está el ancla, pero pues no puedo hasta que encuentre la forma de encontrar el ancla, por eso. A ver, sigámosle entonces. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. No me salgan más bichos de por ahí. Entonces paila lo del ancla. Parece que más adelante vamos a encontrar esa ancla, pero no sé cuándo ni dónde. Y esto lo acaba de romper alguien. Esto no estaba roto. Alguien entró. Alguien entró. No, y ahora nos toca volver a pasar este pasillo. ¡Qué bobada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Maldito, maldito, no. Uy, maldito, me atacó y yo. Pues yo había acabado de llegar. No, esto sí va a estar como complicado porque yo le puse el modo normal y al parecer el modo normal es el modo difícil. Como que me confié demasiado. Venga, ¿y lo podemos escanear de nuevo? No creo porque ya lo escaneamos. Ya sabemos qué tipo de bicho es, ¿cierto? Ah, no, sí, se puede seguir escaneando. Hasta seguir acumulando. ¿Qué hice acá? Lugar... Ah, esto ya lo hemos visto. Lugar destrozado. Escucho otro bicho. Sí, escucho pasos. Sí, escucho pasos. Por ahí escucho. Por ahí escucho pasos. ¿Hay otro otra vez? ¿En el baño? Que escucho pasos, en serio. Ay, sí, allá estaba, mírenlo, mírenlo. A ver, bicho, muérase. Ay, no, me quedan solo las balas. ¿En serio? No puede ser, pero no tiene sentido que me haya gastado tantas balas en este bicho. Y ahora, pues a correr, ¿cierto? Porque no nos queda de otra. Acabo de escuchar otro. No me jodan. ¿Y cómo se supone que lo voy a matar? Está, no se ha dado cuenta de mi presencia, parece. Y ahora, ¿cómo voy a pasar ahí? ¿Será que si voy lento y le llegó por atrás, lo puedo? Sí, miren, no se ha dado cuenta de mi presencia. El hijo de madre está retorciéndose ahí. Es que no tengo más balas, en serio. Creo que voy a haber colocado modo fácil. Ya se dio cuenta de mí. No, bichito, por favor. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldito bicho chupa sangre! No. No, 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 cúrate, cúrate, Jill, cúrate. Ahí es, tenga su patadita de la buena suerte. Uy, miren, esto me lo enseñó la calle. Así es como se hace en la calle. Casi me desviven, sí, a Mauri. No, yo me vi en las últimas. Pero sí, ahí te das cuenta que la calle me enseñó a pelear a cuchillito. No, el problema es donde haya otro bicho acá más. Si hay otro bicho acá más, ya no tengo ni siquiera cómo curarme. Y me estoy dando cuenta que sí o sí debo aprender a manejar el cuchillo, o si no me voy a morir. Ahí ya escuché otro. Ya escuché otro. Ya escuché otro. Dios mío. Chris, ¿por qué te necesito? Te necesito, tú eres el único que puede salvarla. Uy, me asustó este men. Tenemos que ayudar a Chris. Pues sí, obvio, tenemos que ir a ayudar a Chris, que está en... ¿Dónde es que carajos están? ¿Dónde? Ah, sí, está la puerta de Chris. ¡Chris! ¡Chris! Por fin. Por fin. No es Chris. Este es otro men. ¡Oh! ¿Era un maniquí? ¿Un maniquí? Uy, pero muy realista entonces. ¿Qué dice ahí? Ah, Veltro. Veltro tiene que ver algo con eso. Ahí estaba el logo de ellos y el... Ay, no, era una trampa para nosotros. Típico. Vamos a ver quién es el malo. O la mala. El maléfico. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Y este tipo quién es? Ah, bueno, uno de los que salió en el video inicialmente. Episodio 1, directos al infierno, fin. Bueno, mi pregunta es, ¿alcanzamos a echar el otro? Vamos a ver, veamos el tiempo. Yo creo que sí. Uy, ¿tuve ese? ¿En precisión a pesar de todo? ¡Ah! Milagro. Bueno, pues hagámosle el siguiente. Y listo. Dejamos así el stream por hoy. Calificación S. Milagro. Con todo lo que tuve que hacer y guardar y eso. La verdad. Bueno, guardemos primero. Datos aquí. Listo. Y vamos para el siguiente episodio. Y ya con ese sí terminamos el stream. Anteriormente en Resident Evil Revelations. Hemos perdido contacto con Chris. Ah, tan chévere como por capítulos, como una novela de Televisa. El Queen Zenobia. Aquí mismo, en este barco. No hay rastro de vida, pero siento que aquí hay algo. Creo que es una pistola. No pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? Uy, esa vieja como la mataron, sí me sorprendió. ¿Qué es esto? Genial. Es una trampa. Ya era hora de que supiera la verdad. Si ven, si le ponen música de Televisa de fondo, va a sonar como si fuera una novela. Resident Evil Revelations. Bueno, episodio 2, misterio doble. Ok. Vamos a ver qué nos trae el episodio 2. Bueno. Montañas de Europa. Uy, no me diga que nos secuestraron y nos llevaron hasta por allá. O sea que todo lo del barco fue una trampa y ya. Chris también debe estar con esa gente. No, pero esto no somos nosotros. Esto es otra gente. Esta no es Jill. Casi hemos llegado, Jessica. Esta es la tal Jessica. Ah, esperen. Los pies me están matando. Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico. Ok, es Chris y Jessica, pero mi pregunta es: ¿esto que está ocurriendo está ocurriendo? Quizás sea por el tiempo, pero no consigo contactar con el cuartel general. ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? A ver, a ver, a ver. Es que no tengo claro. Esto que está sucediendo, porque Chris aquí está, o sea que está vivo. Esto está sucediendo mientras lo otro está pasando allá en el mar. O esto es también una historia que sucede antes de que supuestamente Chris desapareciera. Es que es muy extraño. Bueno, ya sé dónde tenemos que ir. Porque parece que es hacia allá, pero esperen. Yo siempre miro hacia atrás, no hay sea por acá ya algo. Municiones o algo así. No, no hay nada. Bueno, pues vamos. Aparte en este caso sí la compañera nos sigue. Me está gustando mucho este Resident Evil por dos cosas. Primero, por ejemplo ahora estamos manejando a Chris y es otra arma, ¿sí ven? Es una escopeta. Y aparte el hecho de que ellos llevan su propio compañero. Uy, uy, ¿qué es eso? ¿Viento? ¿Un avión? El avión. Dios mío, se ha estrellado. Sí, creo que eso vi que se estrelló. Entonces la información sobre Veltro era correcta. ¡Vamos! Bueno, entonces nos toca ir al lugar del accidente y aparte pues... Ah, bueno, les decía, veo que pues va con compañera, entonces qué chévere, ¿no? Que van con compañeros y los compañeros le ayudan a uno a luchar. Bueno, ahorita Jill casi que la dejaron sola, pero en este caso él viene con su compañera Jessica. Que no recuerdo si en algún Resident Evil... es protagonista, pero tanto ella como el otro tipo, el que se parecía a Bill, nadie podría haber sobrevivido a esto. Son secundarios en esta historia. Bueno, dice que nadie pudo haber sobrevivido a esto, pero dime si descubres algo. Los que sí pueden sobrevivir a esto son los monstruos, los zombies. Vamos a ver qué trae este avión. A ver, avioncito, quiero ver qué cosas traes. Marcado con símbolo de peligro biológico. Se los dije. Miren, bichos raros. He encontrado el débil rastro de un virus por aquí. Bichos raros, como raro. Es difícil decirlo, aunque me cuesta creer que sobrevivieran a Terragrigia. A ver, ¿qué dice acá? Sobre el manejo del nuevo prototipo. En esta misión se presentará un nuevo prototipo. Todos los participantes deben acceder ejercer la máxima cautela. Al manejar este prototipo especial hay que seguir al pie de la letra todas las instrucciones del responsable. En caso de emergencia se debe seguir la guía de contingencia del manual de peligros y emergencias. Una vez activadas las capacidades del prototipo será imposible controlarlas. Cuando dicen prototipo yo digo monstruo. A mí no digan prototipo, monstruo. Durante el transporte se administrará cada hora el sedante prescrito, si es un monstruo. Aunque es posible llegar a controlar al prototipo especial, su comportamiento seguirá siendo algo impredecible. Si el control se hace inviable, se debe contactar con el cuartel de la línea específica. En pocas palabras, jódanse. A ver. ¿Quién es el prototipo? Aparece prototipo. Quiero darte un saludo con mi escopeta. A ver, acá hay algo más. Más prototipos. Escaneemos. Que eso nos ayuda a crecer nuestro registro de Genesis. ¿Y aquí qué? Porque hay otra puerta. ¡Uy! Caramba. Señor. Puede que fuera de Veltro. Será mejor que use el Genesis, ¿ok? A ver. El tipo tiene algo. Un objeto. Vamos a ver qué objeto es. Plan de vuelo. El manifiesto debería darnos una pista. Hay que leerlo, ¿sí? A ver. ¿Dónde está el plan de vuelo? Plan de vuelo. Aquí está. Plan de vuelo. Tipo de vuelo IFR. Identificación de la aeronave S. Bueno, tipo de aeronave. Punto de origen. Base aérea de Redesilla del Monte. Y destino aeropuerto de Balcón en Maki. Y ya, es la única pista que tenemos. Se dirigían hacia el aeropuerto de Balcón en Maki. Pues eso acabo de decir, señora. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Uy, una mina. Chris Redfield le encantan las minas. En el 5, uy, recuerdo que la misión de la mina era una mamera. Uy, ah, escopeticas, qué bien. Qué bien. Matitas, qué bien. Me encantan las matitas. Jessica, necesito ayuda. Ah, me hace acordar de cuando él se apoyaba también de Shiva, que era la del Resident Evil 5. Se ayudaban así también, ¿no? Se turnaban para saltar o para colgarse de un lado a otro, cosas así. Bueno, Jessica, yo veré. Sea como Shiva. Ah, no me diga. Deberías usar tu ropa interior térmica. ¿Qué le acabo de decir, Chris? Oye. ¿Has oído eso? Sí, sí, escuché eso, pero también lo de la ropa interior térmica. Bueno, acá hay un tipo de bicho diferente al que nos encontramos en el barco. El sonido es muy diferente. ¡Ay, mírenlo! ¿Qué son? ¡Perros mutantes! ¡Ay, estos creo que están infectados! ¡Cuidado, Jessica! ¿Lo ves? Eso me gusta. ¿Por eso le gustan los chihuahuas? ¡Ay, no! ¡Ah! Maldita sea, ¿dónde está el perro? Ya, muérete, perro mutante. ¿Ya? Listo. Escaneemos. Eso parece, ¿verdad? Entonces Veltro ha vuelto de entre los muertos. ¿Y dónde están los otros que acabo de matar? Sí, tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido. Un objeto. Esperen, ¿uno puede escanear cosas que están por ahí también? ¿Para detectar cosas metálicas? Ah, no solo es para escanear cuerpos, a veces puede servir para escanear cosas que están por ahí en el suelo tiradas y uno no se ha dado cuenta. Aparte, si se dan cuenta que los cuerpos hay que escanearlos de una vez, porque si no... Hay varios caminos, ¿saben? Hay varios caminos y no sé cuál agarrar. Y aparte Chris creo que ya está herido, pero todavía aguanta, todavía aguanta. Solo que tiene... Ah, pero miren, tengo pistola y tengo escopeta, pendejo. Entonces dejemos la pistola para esos bichos. ¿Y la escopeta mejor para matar bichos rápidos o grandes? Bueno, vámonos primero por esta. Allá hay un bicho, allá hay un bicho, allá hay un bicho. Toda la cabeza le voy a esperar. Está quieto. Adiós. ¡Ay! Allá viene otro. Uy, le disparé en la cabeza y se murió. ¡Ay! Ese grandote. Ese sí es peligroso. ¡Ay! Le disparé en la cabeza y se murió. No, esperen, déjenme escanearlos. ¡Ay! No necesitaba escanear a esos bichos. Bueno, vamos a recoger. A escanear. ¿A qué? No sé si es que acaso las balas de Chris hacen más daño. No sé por qué, pero a estos bichos les disparé y como que los maté de una vez. Los maté súper rápido. Pero es que eran hartos lobitos. Bueno, perros mutantes. Pero lo que no entiendo es entonces a dónde yo tenía que ir. Ahí hay algo. No entiendo. ¿Esto es para subir a dónde? ¿Esto es para ir al otro lado? Ah, es el mismo camino de donde yo venía. Ah, qué bobada. O sea, había dos alternativas. Claro. Desde esta hubiera sido más fácil matar a los lobos porque pues, no hubiera necesitado... Ellos no creo que hubieran podido saltar, ¿o sí? Bueno, hay metal por acá, sí, miren. Hay metal. Ay, qué chévere, yo no sabía que... Hay cosas que se pueden encontrar, hierba y balas, escaneando lugares. Eso es bueno saberlo. Uy. Uy, ahí se le disparé en la cabeza y lo maté. Y ese también. Uy, soy un crack. Rápido, antes de que se desaparezca. Eso, bien. Ese Chris es un crack. Vamos, Chris, tú puedes. Ay, miren, granaditas. No, señuelos, dicen, ¿verdad? Arma secundaria tipo granada. Cuando toca el suelo emite un sonido peculiar que atrae a los enemigos cercanos. Luego explota acabando con cuanto hay a su alrededor. Ah, qué chévere, sí, es un señuelo. Precisamente, es un... Oye, está muy bueno. Muy bueno. A ver, ¿y ya la tengo activa? Sí, sí, la tengo activa. Mi pregunta es, ¿aquí subo por acá? Ah, no, no puedo subir, parece ser. No puedo subir ahí. ¿Y aquí? ¿Será que aquí me van a hacer usar esa? ¿Esa armita? Vamos a ver. Yo creo que sí me la van a hacer. Sí, sí, me la van a hacer usar, miren. Tráiganse eso, señor. ¡Ay, Dios mío! Use hierba. ¡Adiós! Se murieron todos. Uy, apareció otro. Uy, ¿por qué aguanta? Oiga, Jessica, ayúdeme. No sé qué viendo, pendeja. Adiós. Rápido, rápido, escanelo. Excelente. Es que esos se desaparecen muy rápido. A ver, quiero escanear cosas. Miren, allá hay metal. Un objeto. Todas esas cositas me gustan. Chris the Witch. Ah, Chris the Witch. El que ayer estuvo en la transmisión del podcast. Dice, pero el Fide, ¿cómo estás? Precioso ser del cielo. ¿Cómo? Ah, precioso ser del cielo. O sea, yo soy un precioso ser del cielo. Ah, muchas gracias, Chris de Witch. Precioso ser también del cielo. Gracias porque caes del cielo en este stream a saludar. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ¿este bicho dónde está? ¿Qué tal, Chris? ¿Qué te cuentas? ¿Por qué te llamas así? Chris de Witch. Porque witch, bueno, sé que significa bruja, pero no sé si en verdad ese es el significado de tu... Brujo o bruja, creo. Ah, no, witcher sería brujo. Witch sería bruja. Bueno, no sé, pero... ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Era Jill? ¿Era qué? Concéntrate. Antes era tu compañera, ¿no? Sí, mi compañera, de antes, ¿y qué? Ajá. Nada, solo preguntaba. Esta señora está muy preguntona. Y aparte no entiendo por qué Chris se enoja. En ese momento estaban peleados con Jill, creo. No sé por qué, pero sí. No sé qué pasó, pero estaban peleados. No, yo soy del Averno. Y solo dime Witch. Y pues no sé qué contarle. Soy del Averno. Pues cuéntame por qué eres del Averno. A ver, ya que dices que no sabes qué contarme, entonces yo te pregunto que por qué eres del Averno. O sea, tú no eres un precioso ser del cielo, sino un precioso ser del Averno. A ver, recojamos granadas, recojamos granaditas BOW y matitas, porque si algo le encanta a uno en este juego son las matitas y más balitas de pistola y más balitas. ¿Qué? ¿Dice que ya no puedo cargar más? Ah, es que tengo 80. Pues milagro, porque en cambio ahorita con Doña Jill yo lo que más necesitaba era balas precisamente. Bueno, apuesto que algo va a pasar acá. Él va a saltar y se va a caer. Se los dije. Si algo tiene Resident Evil en algunas partes es que es muy, muy fácil de saber qué va a ocurrir. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mi pierna. Voy a tener que quedarme aquí. Ay, vienen bichos. No, puede ser que me va a tocar sobrevivir acá. No. Ay, ¿tengo que mandarles cuchillos? No, pues que... No, venga, dispare, Chris. Uy, pero tremendo. Oiga, me está gustando mucho el juego. Realmente sí me está gustando mucho porque... No todo es dar bala, aquí sí o sí te toca sobrevivir como sea. ¡Mueran, lobos! ¡Mueran! ¡Mueran, desgraciados! ¡No! ¡Ay, no! ¡Cúrese, cúrese, cúrese! No, pues claro, es que uno así tirado al suelo, graves. Ah, pero sí puedo disparar porque ahorita no me dejan disparar. Tan raro porque ahorita no me dejan disparar. Ahorita no me salía la opción de disparar. Muy extraño. Mierda, son demasiados. No, 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 vengan, miren, vayan, vayan, vayan allá por la granadita. Vaya, vaya, vaya por el juguete. Ay, no va a explotar a mi lado. Se me acaba la munición. ¿Cuál munición? Si tenemos 79 munición, no sea mentiroso, Chris. Me tocó curarme. Uf, qué desperdicio de balas. Me tocó curarme. Digo, desperdicio de curación. Ya, a toda leche, esas frases todas españolas. Voy para allá, a toda leche, a toda guapanela, a todo chocolate. Estos negritos sí son más mañosos. Ay, este vaca. No, ven, perrito, perrito, no me hagas daño. Bueno, voy a lanzar otra bow porque ustedes son muy fastidiosos. Eso, vayan, 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 a que les explote. Adiós. Eso, feliz Navidad. No, vengan, no sean así. Vayan por la pelota, vayan por la pelota. Eso, vayan por la pelota. Falta uno, falta uno. No, venga, ¿cuántos son? No, no, no. ¡Ay! La puse a mi lado. ¡No, me voy a morir! ¡No, no, no! Parece que no me hacen daño. Las bombas para bows las tiro y no me hacen daño a mí. ¡No, no, 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 no! ¡Este perro sí me va a matar! ¡Jessica, ayúdeme, pendeja! Uy, por fin. Gracias, estoy bien. Esas sí eran criaturas del Averno, Witch. ¿El qué? ¿Confías en mí tanto como en Jill? Ay, no diga que está enamorada. Son odiosas, confío en las dos. Además, la confianza se demuestra con actos, no con palabras. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Parece que Jessica está como enamoradilla de nuestro Chris, ¿no? Está como muy coquetiña. Sí, o sea, como que muy... Bueno, necesito saber si hay por acá algo en el suelo. Me gasté todas las balas, todas las curaciones casi. ¡Uy! Por acá hay un camino secreto. Ay, no puedo pasar. Dice, oye, en frases de mamador. Dice Witch, tremendas criaturas hubieran llamado a la perrera. Uf, yo creo. Y yo creo que ni la perrera los hubiera podido controlar. La verdad es son muy peligrosas. A ver esto... Witch, cuéntame, ¿tú también juegas juegos así de terror o qué es lo que más te dedicas? ¿Qué haces? ¿Dibujas? ¿Juegas? No sé... ¿Qué haces? ¿O qué te gusta hacer? Porque no sé si eres muy joven, o ya trabajas, o qué. Bueno, parece que ya llegamos a donde teníamos que llegar. ¿La pista de aterrizaje? Esa es su guarida. Pero ¿y cómo vamos a bajar? Ah, no, ya, llegamos. Llegamos, llegamos. Ok, yo creo que entonces el juego va a ir paralelo. Va a ser misión Jill, misión Chris, misión Jill, misión Chris. Lo recibo, señor. Va todo bien. ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Balcón en Maki. Maldición. Todo esto es una trampa. Claro que es una trampa, señores. Envié a Jill y a Parker al Mediterráneo. Ah, sí, esto está sucediendo a la vez que estamos con Jill y Parker en el barco. Desde entonces no sé de ellos. Ah, caramba. ¿Qué está ocurriendo? Sí, es una trampa. Será mejor que eches un vistazo. Todo era una vil mentira, una trampa maldita. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Veltro. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker. Es cosa de ellos también, sí, claro. Casi podría asegurarlo. Esto que me dice Chris, Witch. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Ah, esto va a estar muy chistoso. Mantendré informados. O sea, Jill y Parker se fueron a buscar a Chris, pero ahora Chris y Jessica van a ir a buscar a Jill. Lo más probable es que se la encuentren allá, ¿no? En esa base. ¡Wow! Ya terminó esta misión. Son misiones súper cortas, como de a 15, 16 minutos. Dice Witch que juega nada más que casuales, no tanto de terror. ¿Casuales te refieres a tipo que como... Plantas versus Zombies, como, no sé, Angry Birds, como, no sé, a ver esto, Candy Crush, algo así más o menos, como de esos jueguitos que no tienes tanta historia para contar, sino que en un rato lo puedes jugar y listo. Bueno, aquí tuvimos calificación A en nuestra precisión, la verdad sí, es que creo que incluso en la misión de los lobos la precisión fue malísima. Pero no nos morimos, así que nos dan una calificación de S, y en cuanto al tiempo, pues... como que les da igual. Y vamos a guardar. Y creo que, yo creo que ya vamos a terminar por hoy el stream. Hicimos, se puede decir que 3 capítulos. Bueno, este es en verdad el segundo capítulo, pero es que recuerden que la historia esa que nos dieron de introducción al principio se contaba casi como un capítulo. Entonces hicimos 3 capítulos. Entonces esto, pues no. Gracias, gracias de verdad. Dice, sí, dice Witch, sí, solo para pasar el rato, para divertir sin mucho pensar. Sí, sí, a veces uno necesita un ratico nomás de distracción y juegan en el celular un ratico Candy Crush, en mi caso, por ejemplo, y listo, un ratico Candy Crush y ya. Pues bueno, Glitch, de verdad, muchas gracias por estar aquí y tus halagos de precioso ser del cielo, muchas gracias. A Mauri, pues claro, a Mauri, el máster aquí en Back to Play, gracias por estar aquí. También un gran saludito a quién, esperen porque aquí estaban más personas y estoy mirando quién más nos había escrito en el principio. Kuro Klaus también estaba aquí, quien fue el que nos explicó lo de que este juego era de 3DS y lo portearon después para otras plataformas, o sea, imagínense. Gracias a Mauri, dice que estuvo bueno, pero que estresante, un poco, pero digamos que lo supimos manejar. Y Witch me dice, y buena esa precisión, eres muy bueno, Fide, un gusto verte. No, gracias, gracias, y gracias por este otro halago de la precisión, porque en verdad estuvo mala, mala. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado, amigos. Recuerden, aquí en BackToPlay tienen en la caja de la descripción, por ejemplo, en el caso de YouTube, pueden ver todas las redes. Nos pueden seguir en @BackToPlay casi en todo lado, @BackToPlayMX, en Twitter, por supuesto aquí en Twitch, que... Witch está aquí hablándonos desde Twitch, entonces síguenos, nos pueden seguir aquí en Twitch, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir por supuesto pues en Twitter. También recuerden que hay podcast los jueves y hay charlas con BackToPlay la mayoría de martes, y aparte tenemos página web que es www.backtoplay.mx, que ahí subimos reseñas, subimos, bueno, comentarios también, noticias de la cultura pop, etc. Y pues eso fue todo, amigos. Nos vamos a ver en otro lado. Y dice Witch que vengan a Twitch o los embrujo. Claro que sí, vayan, o si no, Witch, que es que es un ¿cómo es? Que viene del Averno, los embruja. Entonces, tengan mucho cuidado. Y pues yo creo que pues hasta aquí fue todo, queridos amigos, y nos vemos en la próxima. Bye, bye.